surge con un problema en Guadalajara, con una avícola muy, muy localizado, y ese no debe ser motivo para especular con un alimento que es básico en la dieta, pues, de los mexicanos. No se puede poner un precio oficial por nuestro sistema de mercado. Lo que sí se puede hacer es tomar decisiones para regular el mercado. Y hoy la noticia que dio el secretario de Economía es que va a abrir la importación de huevo para que exista una oferta suficiente y el precio tienda a bajar. Y yo estoy seguro que así va a suceder, en lo que se repone, pues, el lato que se perdió en Jalisco. A nosotros nos abastece más Sonora y la producción local, y no debe haber ningún motivo de incremento en el precio de este alimento. Ni desabasto. Ni desabasto. Y si quisieran especular provocando desabasto, abrimos las puertas a la importación de huevo de los Estados Unidos. Cuando hay comerciantes abusivos que incrementan los precios, para eso existe la Profeco. Entonces, la Profeco debe estar al tanto que no se cometan excesos. También la ganancia debe ser lícita, no puede ser una ganancia exagerada a través de la especulación. De ser el caso, pues, se importará huevo para que los precios tiendan a bajar, y estaremos dando a conocer, oye, pues el precio del huevo en tal y cual tienda son más baratos porque son importados. Si quieren jugar de esa manera a especular algunos comerciantes, pues nosotros vamos a estar atentos para entrar a regular el mercado.